vitamina C. Hello, ¿cómo están? Miren cómo estoy arreglando el cabello. Esto no es una actividad de sábado, generalmente es algo que hago los domingos, pero el día de ayer empecé a hacer un poquito de ejercicio en la playa y ni siquiera fue que me metí al mar, sino que estuve trotando al día del mar. Y mi cabello tiene el gran problema de que absorbe demasiada humedad. Así que evidentemente absorbió todo el salitre y me lo deja horrible. Eso va a ser un tema ahora que inicie eso. Protector de calor. Parezco el Mickey Mouse. Con la nariz así, pero es que me gusta aprovechar el tiempo y así lo hago. Mientras me seco el cabellito, me dejo mi mascarilla en la nariz para que vaya actuando. Y así voy. Generalmente lo estoy haciendo un día después de lavármelo, pero hoy no tengo tiempo porque tengo varias cositas que hacer que ya les iré contando, y voy a planchármelo ahora. Esta es la plancha que yo utilizo y me queda bien, solo que ustedes saben que mi cabello es rebelde y se esponja con nada. Algo que habitualmente no hago los sábados, pero dentro de un rato voy a salir, así que voy a aprovechar de hacerme las uñitas que están ya bastante feas. No me gusta tener las uñas así y vamos a ver qué se me ocurre. Mi cuerpo me enviaba fotos que no me interesan ver y me pedían fotos. Hello chicas, y ahorita acabo de lavar la cara y aplicarme un poquito de crema facial, vitamina C. Me estoy haciendo skincare porque voy a salir un ratito y ustedes me van a acompañar. Voy a ser sincera, esta rutina yo siempre me la hago y siempre puedo notar la diferencia, porque hay días en los que yo estoy apurada porque naturalmente soy una persona que es impaciente. Soy una persona impaciente y quiero hacerlo todo ya. Y los días que hago todo de esa manera, pues resulta que no me hidrata bien esta zona. Y esta zona es la que yo quiero que me quede perfecta, porque si no, en un maquillaje se ve demasiado mal. Chicas, ahorita estoy probando una crema Nivea, que es esta. Es la que toda la vida ha estado como que la que utilizamos cuando estamos deshidratadas, para poner nuestra piel suavecita, calmadita para el cuerpo, y funciona muy bien para el rostro. Tengo unos días probándolo, pero me convence la verdad, porque si tengo días en los que he tenido el rostro muy seco y sé por qué, y es porque he estado cerca de mis días. Pero después de que me retiro la crema, o sea, cuando me hago la rutina, como que sigo manteniendo la piel muy seca, entonces no sé qué tanta hidratación de verdad me aporte la crema. El próximo vlog les daré el review, a ver si funcionó o no. Me la estoy agregando también en los codos porque por lo menos en esa área sí hidrata full. Literal todo lo tengo aquí. Cómo se ve la piel, súper brillante. Yo entiendo que si no te gusta este acabado, ok, pero últimamente es el que me ha gustado y me estoy dando cuenta que me bronceé un poco el rostro a pesar de que utilicé protector solar. Pero eso es porque casi nunca estoy tomando sol, entonces la mínima pizca de sol que agarro, listo. Yo lo que hago es que esta base nada más la sello aquí y la sello aquí. Y por supuesto debajo de los ojitos. Si eres de piel grasa, no te recomiendo esta base. Si eres de piel ultra seca como yo, te la recomiendo. Porque te va a dar brillito, pero no así que la piel se te vea súper brillante, pero que sabes que es por exceso de producción externa. Cejitas, ruborcito o blush. Chicas, yo intenté utilizar tintas y morí en el intento, así que me quedo por siempre con los polvos. No sé, no la dio. Un poquito de ruborcito y listo. Luxito y accesorios asimétricos, un brillantito, una perlita, este topcito y pantaloncito negro, y nos vamos. Hello chicas, y hoy es domingo, es día de las madres. No lo voy a celebrar con mi mami, pero sí voy a estar celebrando con mi suegra a desayunar. Yo voy a hacerme mi rutina de skincare. Ayer llegué a la 1 de la mañana, estaba cansada, no quería grabar. Voy a hacer mi rutina de skincare y en la tarde voy a ver si me hago una mascarilla. Miren cómo me amaneció el rostro. Ahorita voy a hacerme mi rutinita y la verdad ahorita sí lo siento suave, pero lo único diferente hice anoche cuando les estaba comentando lo de la crema de Nivea es que me apliqué mi suero de vitamina C. Entonces creo que esa combinación sí funciona espectacular. No sé, me encantó. Voy a lavarme mi carita, limpiador estrella, y a prepararme para salir. Déjenme voltear la cámara. Estoy viendo el de The Wild Project. Él también me encanta, es español, es Jordi, me gusta. Y ahorita voy a iniciar aquí porque ustedes saben que yo trabajo con servicio de personal shopper, entonces voy a crear un lookcito para una chica que está de cumpleaños y su besito bello le quiere hacer el regalo de algunos looks y no hacer nada, pero bueno, hay que trabajar.